Año 23 encontramos el perímetro del antiguo convento y conservamos las normas de construcción por parte de San Pedro de Alcántara. Los muros en que tienes la avenida, las habitaciones en que tienes, etc. Entonces, es una reconstrucción ideal porque el comedor, en vez de estar aquí, pudiera estar allí. Pero lo demás no tiene nada ideal. Entonces, la parte baja son dependencias comunes, que aquí es el comedor, la cocina, una pequeña despensa. Y aquí son, esta sería la entrada principal, que en realidad estaba aquí. Entonces, la entrada principal, la habitación del portero y una hospedería para gente que se acoge, ¿no? Y después una gran capilla. Pero lo más importante es que el convento, bueno, la parte de arriba son las viviendas de los reyes. 8 habitaciones, no más. 8 habitaciones. Más una enfermería con un solarium. Porque, bueno, pues aquí la climatología no era tampoco la de ahora. Y entonces hacía fresquete y poder tomar en invierno un poquito de sol, sobre todo los mayores, los enfermos, un solarium que daba el sol. Máquina está mal orientada, esto tendría que estar allí, pero para que se pudiera ver bien, ¿eh? Esto es el sur. Vale. Y luego, otra de las características de los conventos alcantarinos es que, como ellos dedican muchísimo tiempo a la oración, pues tienen dos claustros. Un convento, una iglesia, pero dos claustros, se va todo en claustros, arriba y abajo. Este es el claustro pequeñito para moverse entre las habitaciones sin molestar al que reza. Y este es el claustro de la oración, los frailes paseando. Lo mismo, este convento del 18 tiene la misma estructura. Y este es el claustro de la oración. Por eso en los ángulos encontráis unos cuadros de San Pedro de Alcántara. Entonces, la estructura es, podríamos decir, muy moderna, funcional hasta el extremo, ¿no? Funcional hasta el extremo. No se pierde ni un centímetro, porque todo está súper calculado, ¿no?
Y entonces, esa expresión de una pobreza extrema, lo imprescindible, una opción un poco esencial, basta, no necesito más. Y también por la contemplación, entonces al ser caminidad orante, para no molestar, los dos claustros, uno de oración y otro para moverse. Aquí, el convento tiene la misma estructura, abajo no se aprecia, pero arriba sí. Lo que pasa es que el claustro de arriba del rezo, nosotros lo hemos cerrado y lo hemos convertido en gran biblioteca. Claro, ahí está la capilla y el coro. Esa es la capilla, entonces tenía una pequeña capilla.